La extradición fue prohibida por la Constitución de 1991, pero en los últimos meses ha vuelto a aparecer el debate, ya que Estados Unidos solicita al gobierno colombiano que se mantenga en vigencia el tratado firmado desde 1979 en el gobierno del doctor Julio César Turbay Ayala. Hoy haremos un recuento de lo que ha significado para el país el proceso de la extradición. La historia de Colombia de los últimos 20 años del siglo XX no se va a poder escribir sin hablar de la extradición de nacionales para ser juzgados en otro país. Cuando menos de 50 colombianos han sido extraditados en los últimos 20 años, miles de colombianos han perdido su vida en este conflicto y millones de compatriotas han sufrido como producto de esta confrontación. Tres veces se han caído los instrumentos que han permitido aplicar la extradición, dos veces se han restablecido. Y en 1991, la constituyente prohibió en la Constitución la extradición de colombianos. Hoy, 6 años después, el debate revive. Muchos colombianos, dirigentes políticos, empresariales y gremiales, gobiernos extranjeros, han pedido a Colombia que restablezca la extradición como un instrumento de la política exterior colombiana. Este instrumento del derecho ha existido en la legislación colombiana desde hace más de 100 años, pero solo en los 80, cuando la extradición se ligó al narcotráfico, se volvió fuente de conflicto. A partir de la firma en 1979 del Tratado de Extradición con los Estados Unidos y de su aplicación a raíz del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, este tema se convirtió en una de las principales fuentes de perturbación de Colombia. Desde sus inicios, el Tratado de Extradición con los Estados Unidos fue blanco de la acción de los narcos. Trataron de tumbarlo o de evitar que les fuera aplicado por todos los medios a su alcance. Para ello utilizaron tres estrategias, distintas pero complementarias. La primera fue la estrategia política, buscar que voces diversas se expresaran en contra de la aplicación del tratado de extradición. La segunda fue la vía jurídica, que buscaba a través de demandas que algún órgano judicial declarara inaplicable este tratado. La tercera fue la vía que cambió la sociedad colombiana en estos años, fue la vía del terrorismo y de la intimidación, con la cual buscaban asesinar a quienes se manifestaran en favor de la extradición o acallar a quienes manifestaran alguna favorabilidad por este instrumento. La primera, la vía política, consistía en atacar la extradición por ser una herramienta odiosa y violatoria de la soberanía. Trataban de sensibilizar a la opinión pública y lograr adeptos. Los carteles organizaron reuniones, pagaron avisos en prensa y activamente impulsaron el debate contra la extradición. Además, los jefes de la mafia públicamente y sin tapujos atacaban este tratado. La segunda estrategia que utilizaron fue la jurídica. Se trataba de demandar el tratado, de a través de los mejores abogados que pudieron contratar, escudriñar los códigos, las leyes y la constitución misma para evitar que este tratado les fuera aplicado. La tercera vía fue la que cambió el país. Fue la violencia y el terrorismo. Fue el uso indiscriminado del asesinato y del atentado para acallar a quienes se manifestaran en favor de aplicar la extradición. Edgardo González Vidales, un joven abogado, defendió con vehemencia este tratado en un programa de televisión. A los pocos días fue asesinado. Fue el primer colombiano que perdió su vida por defender públicamente la necesidad de tener un país libre de mafias. De ahí siguió una cadena de violencia que se escaló hasta niveles cada vez más aterradores. La bondad o la inconveniencia de la extradición como mecanismo del derecho se fue perdiendo en medio de los atentados. Muchos colombianos, colombianos honestos, colombianos que nunca tuvieron nada que ver con el narcotráfico, por principio estaban en contra de la extradición, por considerar que violaba la soberanía, que era una medida que afectaba la independencia de la justicia colombiana. Pero estas voces se acallaron en medio del terrorismo y prefirieron no elevar su voz para defender una medida, puesto que el terrorismo había copado todo ese espacio. El terrorismo, a la vez, le mostró a muchos colombianos que la extradición, por ser una herramienta temida y combatida por los narcotraficantes, podría ser también una herramienta útil y eficaz para combatirlos. La violencia fue escalando, fue llegando a niveles cada vez más altos de la sociedad y del Estado colombiano. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Lara había ingresado al gobierno de Belisario Betancur en representación del movimiento liderado por Luis Carlos Galán.
Como ministro de Justicia, había iniciado una recia campaña en contra del narcotráfico. Había denunciado públicamente a sus jefes más connotados, había dirigido y orientado operaciones contra laboratorios y pistas utilizadas para este propósito, y había denunciado ante la sociedad la complicidad que se había tenido para con los narcotraficantes y los dineros sucios y la infiltración de estos en varias actividades de la vida colombiana. Marzo de 1984. La policía encontró el laboratorio de Tranquilandia en los Llanos Orientales, el más grande en la historia de la coca. Producía 7.000 libras de cocaína al mes. Una patrulla de helicópteros comandada por el coronel Jaime Ramírez, quien fue asesinado posteriormente, arrestó allí más de 40 personas y arrojó al río casi 14 toneladas de coca. Las aguas del río Yarí se volvieron blancas. En esa operación, las autoridades obtuvieron una nueva certeza sobre la conexión de narcotraficantes y guerrilleros de las FARC. La DEA mostró uniformes de las FARC, el grupo presumiblemente encargado de la seguridad de los laboratorios. Más tarde se conoció que los narcotraficantes pagaban impuesto a las guerrillas. El ministro Rodrigo Lara, en sensacionales sesiones del Congreso, dejó al descubierto la penetración del cartel en todas partes, especialmente en la política y en el deporte. Escobar contraatacó y promovió el escándalo del millón de pesos entregado a Lara. El ministro admitió la transacción y explicó que se trataba del pago de una deuda de negocios. En medio de una conmovida multitud que acompañó el entierro de Lara Bonilla en su ciudad natal Neiva, el presidente Belisario Betancur anunció que utilizaría la extradición sin vacilar para combatir las mafias que habían asesinado a su ministro. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la Comisión de Delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal. Fueron extraditados 8 colombianos durante el gobierno Betancur. Ningún verdadero capo había sido capturado ni extraditado, pero los jefes de los carteles sí estaban solicitados por el gobierno de Estados Unidos. En noviembre de 1986, hace aparición en Colombia, en el confuso panorama de violencia de nuestro país, un nuevo grupo armado. Después de dinamitar la estatua del exministro Rodrigo Lara Bonilla, situada en Bogotá, en la calle 127, se reivindica el hecho, un nuevo grupo desconocido en ese entonces para los colombianos. Habían aparecido los extraditables. En un comunicado que dejaron en ese sitio, con fecha 6 de noviembre, pedían poner fin a la extradición de nacionales en nombre de los derechos de familia y de soberanía nacional. Este propósito es definitivo e indiscutible y debe ser garantizado jurídicamente. Concluían que prometemos solemnemente ante la Iglesia Católica y el pueblo colombiano que prohibiéndose la extradición de nacionales, suspenderemos de manera inmediata nuestras acciones unilaterales contra los extraditores. La acción contra la extradición continuó elevándose y los extraditables no ocultaron su intención de tumbar el tratado a como diera lugar. El 12 de diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia falló una demanda que había sido instaurada contra el tratado 2 años atrás. El proceso de estudio se había prolongado 1 año más de lo esperado debido a la acción del M-19 contra el Palacio de Justicia ocurrida en noviembre de 1985. Este proceso, que nunca se supo con claridad qué relación tenía con el narcotráfico, demoró el estudio de la Corte hasta diciembre de 1986. Nunca quedó del todo claro qué relación tuvo ese asalto con intereses del narcotráfico. Lo cierto es que los expedientes de las demandas contra el tratado se destruyeron en el incendio del edificio. Tomó 1 año completo reconstruir el expediente y el 12 de diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia determinó que el tratado de extradición con los Estados Unidos no era aplicable. La razón que argumentaba era que este había sido firmado no por el presidente titular, Julio César Turbay Ayala, sino por el encargado de las funciones presidenciales, doctor Germán Cea Hernández, designado a la presidencia de la República. El presidente Virgilio Barco buscó enmendar inmediatamente el vicio anotado por la Corte. Él mismo sancionó de nuevo el tratado y lo puso en ejecución. Sin embargo, la decisión de la Corte suscitó las más duras críticas entre los diversos sectores políticos y periodísticos del país. En particular, el director del Espectador, Guillermo Cano,
fustigó desde sus editoriales duramente a la decisión del alto tribunal. 5 días después, el 17 de diciembre de 1986, Guillermo Cano fue asesinado al salir de su periódico. Su muerte había sido ordenada por los extraditables, en particular por Pablo Escobar. Barco volvió a sancionar el tratado de extradición que la Corte había declarado inconstitucional y declaró que la extradición seguía vigente. A los 3 meses fue capturado en un municipio cercano a Medellín el reconocido jefe del cartel Carlos Leder. Al día siguiente fue extraditado. Era el primer verdadero capo al quien se aplicaba la extradición. Pero la Corte Suprema de Justicia, en junio de 1987, reexaminó el tratado que había sido puesto en ejecución de nuevo por el presidente Barco 6 meses atrás. Determinó que tampoco esa forma era la adecuada para poner en vigencia la ley interna que le daba ejecución a un tratado internacional. La extradición estaba vigente, pero era inaplicable, declaró Barco. El país se quedaba entonces sin poder utilizar esa herramienta. En 1989 arreciaron el terrorismo. En julio es asesinado el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur. Un carro bomba estalló al paso de su vehículo. En agosto, el panorama de violencia seguía siendo incierto. El terrorismo cobraba víctimas conocidas y anónimas. La presión de los extraditables empezaba por la no extradición, pero para esas fechas el tratado de extradición no era aplicable. Lo que no era claro era hasta dónde estaban dispuestos a seguir con estos métodos terroristas y a dónde querían llegar. Y tampoco era claro para nadie, la sociedad colombiana, cuánto más estaba dispuesta a resistir esta violencia. En agosto, el terrorismo se desbordó. De inmediato, el presidente Barco convocó un consejo extraordinario de ministros que empezó a reunirse a mediodía en Palacio. Las medidas que allí se presentaron eran las más fuertes que se podían idear para contener tan fuerte ola de violencia que se estaba presentando. Encabezaba el paquete de medidas el restablecimiento de la extradición, pero esta vez no a través de un tratado, sino por la vía directa del gobierno, la extradición por la vía administrativa. El Consejo de Ministros aprobó todos los decretos de estado de sitio, y al final del día, estando todavía reunido el Consejo, conocimos la noticia de que Luis Carlos Galán había sido abaleado en una manifestación política en Soacha, Cundinamarca. De nuevo se restablecía la extradición. Era tal vez el único recurso efectivo con que contaba el gobierno para contener a las mafias que habían ensangrentado el país. Pero más que extradición, lo que se abrió en Colombia fue una etapa de verdadera batalla campal, de guerra abierta en las ciudades colombianas. Solo el día siguiente a la muerte de Galán, se habían realizado 921 allanamientos con un saldo de 360 propiedades decomisadas y la incautación de 744 armas, 1.128 vehículos, 106 aviones y 19 helicópteros. El total de personas retenidas llegaba a 10.872. Los días siguientes la acción del Estado fue abrumadora. Los meses siguientes del 89 fueron una pesadilla. Más de 80 carros bomba estallaron en las ciudades colombianas y fueron capturados y extraditados 28 nacionales. Y ahora la violencia indiscriminada era la estrategia de los extraditables. Aterrorizar la población fue lo que hicieron en ese fin de año. Al final del año, la guerra parece perdida. Un avión de Avianca en pleno vuelo con 109 pasajeros fue explotado. 10 días después, el 6 de diciembre, la sede del DAS fue volada por un camión bomba que fue detonado con 600 kilos de dinamita, dejando 64 muertos y varios heridos. Los extraditables combinaron el terrorismo indiscriminado con la presión política y se encaminaron de nuevo a tumbar la extradición. El 30 de noviembre de 1989, la Cámara de Representantes, la Comisión Primera, discutía el proyecto de reforma constitucional que había sido llevado al Congreso por el gobierno un año atrás. Se pretendía que el tema de la extradición fuera llevado a un plebiscito que iría a tener lugar en enero siguiente. El ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simons, quien estaba presente en esa sesión, al oír la proposición, de inmediato tomó la palabra y hizo un enérgico discurso. Indicó que en las condiciones de terrorismo actual, hacer un plebiscito sobre un tema de interés de los narcos solamente sería llevar la gente a una carnicería. De inmediato se congregaron todas las fuerzas políticas para rechazar esta enmienda de última hora, que era, a ojos de todos, una enmienda de intereses de la mafia.
Los candidatos de todas las tendencias se pronunciaron en contra del MICO y el presidente Barco, el ministro Lemos y el jefe de liberalismo, Julio César Turbay, encabezaron las gestiones para lograr que el MICO sobre la extradición se eliminara en el trámite que tendría la reforma en el Senado. El Senado decidió archivar la reforma constitucional. Además del terrorismo que se vivía, que parecía no tener fin, de la frustración generalizada, de la sin salida que se vivía en el país, se sumaba ahora una nueva frustración. Una reforma institucional que llevaba 2 años discutiéndose, que había congregado a las fuerzas políticas y que representaba de alguna manera una esperanza de cambio para los colombianos, se hundía, se ahogaba por tratar la mafia de utilizarla en su favor. Era de alguna manera una muestra contundente del poder de la mafia y de la impotencia de la sociedad. Después de meses de persecución, el segundo al mando del cartel de Medellín y jefe militar de esta organización, Gonzalo Rodríguez Gacha, cayó en un enfrentamiento con la policía. Esto significó que el terrorismo cediera y que los colombianos pudieran ver en su futuro una esperanza distinta al terrorismo que estaban viviendo. Los extraditables adoptaron entonces una nueva forma de operar, los secuestros colectivos. El gobierno de Gaviria abrió una nueva esperanza y postuló una nueva política, a la vez aplaudida y criticada, que iría a resquebrajar el carácter monolítico de los extraditables y que le daría a lo que parecía una guerra sin fin un sentido de aplicación de justicia. La política de sometimiento. La constituyente de 1991 promulgó una nueva carta política que reemplazó la que llevaba más de 100 años de vigencia. La extradición, que inicialmente estaba fuera de consideración de la Asamblea, terminó siendo un tema de campaña de los aspirantes a constituyentes y acabó siendo prohibida por la nueva Carta Constitucional. Las elecciones de 1990 estuvieron rodeadas de violencia como nunca en Colombia. Los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, del M-19, fueron asesinados en medio de la campaña. Pero sobre todo los candidatos pesaban amenazas de muerte. La extradición, aunque no era el tema que más se tocara en la campaña, era el centro de las preocupaciones de los colombianos. Todos los candidatos se habían pronunciado en contra de la extradición públicamente, con solamente 2 excepciones, la de William Jaramillo y la de César Gaviria. Gaviria mantenía la posición de que la extradición era necesaria, pero que era también indispensable fortalecer la justicia. La extradición es útil, pero no se puede tener como la única herramienta para combatir el narcotráfico, decía el sucesor de Galán. Gaviria recibió el gobierno en 1990 con las medidas de estado de sitio que permitían al Ejecutivo extraditar discrecionalmente y con varios detenidos para extradición. El 5 de septiembre de 1990, Gaviria promulgó la llamada política de sometimiento a la justicia, que hacía de la extradición un instrumento de aplicación drástica para aquellos narcotraficantes que fueran capturados, pero ofrecía no aplicársela a quienes se sometieran voluntariamente a la justicia, confesaran sus delitos y recibieran condenas por ello. Se ofrecía adicionalmente una reducción en la pena como beneficio por la confesión. Para mostrar que la extradición seguía vigente y que era parte central de la política antinarcóticos, el mismo día en que se expidió el decreto básico de sometimiento, se extraditó a 3 colombianos y se negó la extradición de 1/4. Se daba así a la extradición un carácter de ser la parte central, pero no la única, de la lucha antinarcóticos. La política de sometimiento fue modificándose a través de varios decretos de estado de sitio, con el objeto de incluir mayores precisiones en los procedimientos, mayor claridad en las condiciones en que se irían a otorgar las rebajas, y también para incorporar elementos de traslado de pruebas del exterior para los procesos llevados en la justicia colombiana. Con anterioridad a la emisión del primer decreto de sometimiento, había sido secuestrada la periodista Diana Turbay, junto con 6 colegas. El 31 de agosto de 1990, se intentó secuestrar a Yamid Amat, director de Noticias de Caracol. El 19 de septiembre fueron secuestrados, en hechos separados, Francisco Santos Calderón, jefe de redacción del Tiempo, y Marina Montoya de Pérez, hermana del secretario general de la presidencia de Barco. El 7 de noviembre del 90 fue secuestrada Maruja Pachón de Villamizar, directora de Focine y cuñada de Luis Carlos Galán. El tema de la extradición era el objetivo explícito de estos secuestros. El 17 de octubre de 1990, la Corte Suprema de Justicia produjo una decisión que quería ser trascendental para el país. Declaró constitucional el decreto emitido por Gaviria en el que se convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta fue la decisión trascendental,
pero además la Corte determinó que la constituyente podría modificar soberanamente cualquier tema que quisiera. Las limitaciones que se habían establecido se cayeron. Los tratados públicos, que no quería Gaviria, ni los grupos políticos que hicieron la convocatoria a la Asamblea, que se tocaran, irían a ser ahora parte de las materias a tratar. Es decir, la extradición, que en la convocatoria a la constituyente estaba por fuera del temario, ahora pasaba a ser parte de lo que se podía discutir, modificar y tocar. Las campañas a la Asamblea empezaron a plantear dentro de las promesas la eliminación de la extradición. El M-19, grupo que se perfilaba como mayoritario, había anunciado su intención de abolir la extradición. El Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Álvaro Gómez, también desde las elecciones presidenciales había asentado esta postura. Muchos de los aspirantes, liberales, conservadores e independientes, tenían dentro de sus ofertas electorales abolir la extradición. La constituyente se inició en medio de la mayor violencia imaginable. Además, 10 días antes de su iniciación, había muerto en una desafortunada operación policial Diana Turbay, que llevaba secuestrada 5 meses. Marina Montoya de Pérez, también secuestrada por más de 4 meses, había sido asesinada cruelmente por parte de los extraditables, quienes brutalmente se atribuyeron este hecho escalofriante. El 19 de mayo de 1991 se aprobó en comisión de la Asamblea Constituyente la prohibición extraditar. Un mes después, el 19 de junio, la plenaria de la Asamblea aprobó el artículo que decía: se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia. Votación del artículo completo. Por sí, 45. Por el no, 5. Abstenciones, 7. Ese mismo día, el jefe del cartel de Medellín y cabeza de los llamados extraditables se entregó a la justicia dentro de la política de sometimiento. La trágica carrera por la extradición en Colombia había terminado, al menos por el momento. Quedó, eso sí, la discusión sobre qué tan libre había sido la decisión de la Asamblea Constituyente de prohibir la extradición de nacionales. Hay algunas voces que dicen que la Asamblea estuvo intimidada. La situación de la justicia es totalmente diferente hoy de la de los años 80, cuando la sociedad, las autoridades y las normas eran permisivas con los narcotraficantes. Hoy puede decirse que los dos grandes carteles que existían en los 80, uno, el de Medellín, está desmantelado, y el de Cali tiene su cúpula tras las rejas. La capacidad de captura, de juzgamiento y de confrontación, si es necesario, de las autoridades, de la fiscalía, de la justicia y de la fuerza pública, son sustancialmente mayores que las que existían cuando la extradición era la única manera de combatir y sancionar a los responsables del narcotráfico. Hoy, con razón, nos quejamos de las bajas sentencias que reciben algunos narcos, pero hace poco, menos de 10 años, estos se paseaban por las calles montando en lujosos carros y comprando valiosas propiedades. La extradición, como era hace 10 años, no es, por tanto, la única manera de enfrentar este delito, pero su restablecimiento está otra vez a la orden del día. Este año en el Congreso, tratando de revivir la extradición, se está estudiando la propuesta de Luis Guillermo Giraldo de abolir el artículo 35 de la Constitución de 1991, que ya salió de tránsito en la primera vuelta en el Senado, sufriendo tropiezos y severas restricciones. Para algunos la extradición sigue vigente, para otros sufrió un verdadero retroceso. El país y Estados Unidos están a la expectativa del debate en la Cámara, donde falta determinar si se aprobará la extradición y en qué condiciones. Sin embargo, el último debate en el Senado introdujo tantas limitaciones y condicionamientos que resulta imposible aplicar la extradición sin límites ni condición alguna como lo ha pedido Estados Unidos. Así que de llegar a aprobarse, habría extradición en el papel y no en la práctica. Que después se convirtió en el artículo.